Fue aprobado en primer debate un proyecto de ley que fomenta el trabajo para adultos mayores que no tienen una pensión. Según estadísticas, los adultos mayores son los más dependientes, ya sea de subsidios del Estado o de sus familias. El 58% de los adultos mayores trabaja de forma independiente. Dios mío, ¿qué va a pasar conmigo con 70 años y no tengo trabajo? Soy un pobre vendedor informal de la calle. No los vuelven a utilizar porque nosotros ya somos desechables para ellos. Por eso, una iniciativa busca incentivar la contratación de personas mayores de 62 años con beneficios tributarios. Desempate en licitaciones públicas para quienes contraten estas personas, la creación de un sello pro adulto mayor para certificar a aquellas empresas que contraten adultos mayores y velar por su protección en procesos de reestructuración de empresas. Como son algunos beneficios tributarios, como deducción de la renta para aquellas empresas que contraten adultos mayores, que sirva como criterio para dirimir cuando hay un empate en alguna licitación pública o una contratación pública. Aunque muchos sectores mostraron el beneplácito frente a esta iniciativa, argumentaron que era necesario tener el concepto del gobierno nacional para no perder el tiempo. Seguir aprobando iniciativas, lo digo con todo respeto, sin el aval del gobierno en este tipo de proyectos, pues se convierte en una dificultad no solamente para la Comisión Séptima, sino también para las expectativas que se generan al país. El proyecto aprobado en la Comisión Séptima ahora pasará a la plenaria del Senado y luego a dos debates más en la Cámara de Representantes para que sea ley de la República.